Pero la tuya duró más tiempo besándose. No creo que te lo sí. No creo que te lo sí. Dale. Va. Pero no va a pasar la tarjeta por ahí. Uy, ay, quietos. Fredito. Sergio se ve como apasionado. No, a ti también. ¿Cuándo dije que se soltaran? Hubo sonrisita después de eso. ¡Tiempo! Primero quiero ver si alguien quería una ronda con alguien en especial. Yo te vi sonriendo también, ¿eh? ¿Tú quieres una ronda con alguien en especial? Sí, Mate. Se va a arrepentir. No, porque ese es el problema, que tú dices muchas cosas y después cuando te toca te cagas. Dale. Pero es que tú no tenías que quedarte acá, ¿sí? ¡Ay, peluche! Y tanto no, tiempo ahora tampoco, sí, ahora sí, ponlo. ¡Pelu! Sí, yo lo voy a tirar. ¡Pelu! 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 En igualdad de condiciones. ¡Liz! ¡Pelu! ¡Pelu! Tiempo, porque el de ella fue la que quede claro. Que quede claro. Ah, no, te si va Alex, yo también voy después. Que quede claro que yo ya no puedo. Que conste que a mí Fredito fue el que me puso ahí, pero dale. ¿Se la rompió en serio? Pero ella es muy alta para ti, no hagas eso. Ella es muy alta para ti, no hagas eso. Tranquilo, que yo tengo fuerza. Estamos en igualdad de condiciones. Ya. Va. ¿Quieres que...? Ay, mejor no acuerdo así, es que se va a romper. Va a ser un problema grande porque tanto Peluche como Liz están muy resentidos por lo que pasó. Peluche porque vio que Liz besó a Juli y Liz porque vio que Peluche besó a Alexandra. Entonces sí, se acordarán de mí que va a haber un problema muy grande por esto. Dos son cuatro, ¿verdad? Okay. Eres un excelente jugador, amigo. Ya. No, mira para el frente, Pelu. Me está doliendo. Oye, Pelu, tampoco así. Despéguense un poco. Bájalo un poco, Pelu. Bájalo un poco, porque está muy arriba. Ahí. Está pasando muy bueno, Alexa. Sí. Yo la veo feliz. Carga a Pelu, que Pelu es el chiquito. Yo, el condicen es un juego, pero sí, su reclamo hacia mí fue que porque yo me quedé encima de Julián, la cual como yo no vi nada malo en ese momento porque fue Fredito literalmente el que me puso y él me tenía agarrada bien y ahí empezaron a tirar como que la carta y yo no lo vi malo. Yo le pedí disculpas si realmente se vio mal, yo no lo hice con ninguna mala intención y pues de ahí pues él se enojó y tiró comentarios como siempre que están totalmente fuera de lugar, que a mí no me gustaron y me sentí mal y se lo dije, pero pues... ¿Qué puedo decir? Él me dijo que estaba celoso y yo también, yo obviamente te ponen en una posición donde sí te dan celos, pero yo nunca me molesté por el juego, lo único que me molesté fue por el comentario que él dijo a raíz de que estaba celoso. Recuérdenme la próxima vez en los premios darle la regadera a alguien más. Gracias. Sí, me parece bien. Recuérdenme nada más. No, pero la realidad. No, pero, o sea, Fredito, si yo lo digo, cállate. No, yo jugué muy diferente. Cállate. Es un juego y si ella jugó así. Por no eso se yo trata también tuve la oportunidad venganza. De jugar así. No se trata gracias, de venganza. Verdad, no lo hiciste, por eso no se trata de venganza. Cada quien tuvo su oportunidad y cada quien jugó como quiso. El problema es cuando ya lo agarran personal. Sí, sí. Pero se los dije, estoy probando su amor y esto es un juego. Y en este juego no hay premio para nadie porque no. Porque a mí por inventármelo y él no sí, que ha funcionado. El premio más era por estarse besando. Ese era su premio. Y yo les digo, yo me voy. Más brutal es que sabía que, o sea, literalmente, o sea, si tienes que decirle algo, es a Fredito, no es a mí. Pero era un juego. Era un juego. Y lo que me duele es tu comentario. El comentario de que entonces tú sí lo puedes hacer y yo no. Tú sabes qué comentario, que hasta apenas no puedes saber cuál comentario fue. Yo
tú has estado en esa posición de que estás con alguien y llega otro y o sea, literal, tú tambaleaste, digamos que tú tambaleaste, te ha pasado, me dijiste. Y te ha tocado llegar al punto de decidir. Sí. Y es tan complicado. Claro, porque y no es una cuestión de un mes. Porque estás en ese punto en el cual vos decís qué me va a ofrecer él y qué me ofrece la otra persona. Yo solamente te digo, tuviste la posibilidad de bajarte y de jugar tu juego, que hay que besar, listo. Le pero dije, ¿por qué no te bajas? Le dije a Fredito, no te mandes cuando ya estaba aquí. Mi amor, ¿y cuántas besos hubo? 4. O sea, no pudo haber sido el primero listo, cargado, pero ya después como que, hey, o sea, dame un momento, yo me bajo, también podemos jugar así. No. ¿Cómo jugué yo? Yo como jugué desde el principio. Yo siempre soy como que prevenido, como que se nota, pero no. Igual nunca sentí eso de parte tuya. De verdad, hay muchas cosas así. Sí. Ahora, yo lo que le digo, obvio a rabia, pero también hay ciertos detalles. Entonces, ¿qué pasó? Es inmaduro que yo lo quiera hacer, pero yo hasta el final me quedé quieto. Ya ella era como, dale, dale, dale. Pues bueno, le mostré qué fue lo que ella hizo. Y a mí no me molesta eso. Yo te lo dije y te lo sigo diciendo. Ya. Juguemos un juego, vean. Nosotros nos besamos. También estoy molesto. Es que, o sea, no crean que porque a mí no me gustó, ya. Solamente te lo di como un detalle y no me hubiera, si no nos hubiéramos peleado, igual te lo hubiera traído. ¿Con qué me desbombó? Solamente fue un detalle, nada más. Perdón, es que no lo he escuchado. No pensaba solucionar nada con flores, porque no creas que vine a traerte eso por eso. O sea, no, si te lo traje fue porque un detalle. No hace falta que se vayan. No estamos queriendo bailar. Y quiero que sepas que aunque no nos hubiéramos, hubiera pasado nada, igual te los hubiera traído. Hablé de los chicos antes de que pasara eso y no fue por eso. Solamente fue un detalle, no pensás que para mí darte flores significa perdonarme. No, ya lo sé. Literalmente yo estaba mirando hacia arriba y lo sabes. Y él preguntó, ¿hay que mirarnos a los ojos mientras jugamos? Y no, obviamente, porque no veías la carta. Y cuando se tiraba la carta, yo iba para encima, pero ajá, ¿qué culpa tengo yo? Es que yo no estoy diciendo lo de los besos, yo estoy diciendo simplemente que te quedes ahí ya. Pues está bien, pues ya, pues perdón. Pues no, es que mira que, o sea, yo te pido disculpas también por lo que dije, pero en cierto modo, yo lo único que te quiero hacer entender también es que, o sea, nadie dice que te tienes que quedar ahí, eso es todo, ya. Ni beso ni beso. Un beso de reconciliación, carajo. No, eso no va a pasar, no. No va a pasar porque yo no quiero. Yo quiero, yo voy a querer regresar contigo. Claro que quieres, vas a querer orgullosa. Estás más desubicada. Estás más desubicado. Tarjeta roja porque ya tiene como dos amarillas que nos han dado. Estás desubicado, mi amor. Liz. Sí, te dije que sí. Pero yo sé que no. No, sí, te perdono, pero obviamente me siento mal porque ya sé lo que viene. No, mi amor, ya. Me pones a mí como si yo hubiera hecho algo malo. No, mi amor, listo, ya. O sea, también van a decir que soy un celoso, también van a decir que soy un negativo, que digan lo que quieran. A mí no me importa lo que digan. En serio, me tienes sin cuidado. A mí lo único que en estos momentos me interesa es ya que no dejemos que jueguen con nuestra mente, estar bien contigo. Ya, todo bien.